Estamos el 20 de julio, Don Roberto Tapatío Méndez, donde el equipo de esos negros recibe al equipo de Toros del Etac. Esta vez el equipo de esos negros escoge recibir el aire. Para el encuentro en esta categoría infantil especial. Ambos equipos en formación para la patada de kickoff. Vamos, inicia el encuentro. El equipo de los negros comenzará con su ofensiva en la yarda 50. En forma de la jugada, el corredor no va a recuperar el ovoide. Aún así consigue avanzar unas dos yardas en la jugada. Segunda oportunidad, 8 yardas para avanzar. Primera oportunidad para los negros en la yarda 38. Segunda oportunidad, 5 yardas para avanzar. Tercera oportunidad, 4 yardas para avanzar. Cuarta oportunidad, 3 yardas para avanzar. Nuevamente dos con la vía terrestre. No alcanzaron el equipo de esos a llegar al primero y 10 entre la ofensiva de Toros. Toros puede recorrer al lado izquierdo. Primera oportunidad, 8, 18 yardas por avanzar. Nuevamente recorrer al lado derecho. Ahora encuentra un hueco. Tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar. Toros con la carrera por el centro y jugador encuentra un hueco. Se va a escapar hasta las 10 diagonales. En los primeros 6 puntos del encuentro serán para el equipo de Toros. El jugador se va derribado, no conseguirá hacer el extra. El marcador 6 puntos para el equipo de Toros del Etac. 0 para Osos Negros. Sale la patada de Kiko. El jugador se ha detenido cerca de la yarda 49 en el territorio de Toros. Tercera oportunidad, 6 yardas para avanzar. Nuevamente con la vía terrestre. La gran ganancia de 2 yardas en la jugada. Empieza la segunda, el segundo cuarto del encuentro. Marcador 6 puntos para el equipo de Toros del Etac, 0 puntos para Osos Negros. Segunda oportunidad, enseñarles para avanzar. Desde el lado derecho.
Tercera oportunidad, si ganas con avanzar. Sala, la patada de despeje. Segunda oportunidad, 4 yardas por avanzar. Segunda oportunidad, 3 yardas por avanzar. Primera oportunidad para nosotros, acerca de la yarda 50. Segunda oportunidad, 4 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, 3 yardas por avanzar. Perdón, logra quitarse al defensivo. Consiguiendo el primer 10 y las 5 yardas más. Tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar. 8 yardas por avanzar, creo. Número 10 para el equipo de Osos Negros. Nuevamente Osos con la carrera. Número igual para el equipo de Osos Negros, que esta vez busca por la vía aérea. El pase va a ser completo, pero no alcanzan a llegar a los diagonales. Regresamos a la segunda mitad del encuentro entre Osos y Toros de Metac. Estos segundos con 6 puntos arriba en el marcador sobre 0 que tiene el equipo de Osos Negros. Patada corta que será recuperada por los Toros. Primera oportunidad para Toros en la yarda 35. No me interesa. Más rápido, actual, no te dijo. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar en la yarda 35 para el equipo de Toros. Tiene problemas con el centro. ¡Afuera, Víctor! ¡Hacia afuera! ¡Acerca el tiempo! Tercera oportunidad, juega recuperada al lado derecho. Va a ser rápidamente detenido por los defensivos. El equipo de Toros se juega la cuarta oportunidad. Logra ganancia en la jugada, entra el equipo de Osos Negros con su ofensiva en la yarda 40. Segunda oportunidad, 4 yardas por avanzar para el equipo de Osos Negros. Ahora por el lado derecho. El jugador mueve las piernas para conseguir el primero y 10. Con
como en la jugada, el coreback recupera y lo vuelve. Consigue avanzar 4 yardas. Corredor encuentra un hueco consiguiendo el primero y 10. Nuevamente para Osos Negros. Número 10 para Osos Negros en la yarda 34. Segunda oportunidad, 7 yardas para avanzar. Corredor mueve las piernas. Quedará muy cerca de primero y 10. Segunda oportunidad, 3 yardas para avanzar para un equipo de Osos. Segunda oportunidad, 4 yardas por avanzar para Osos Negros. ¡Jálele, jálele! Tercera oportunidad, 4 yardas por avanzar nuevamente. Llegamos al último cuarto del encuentro. El marcador está en momento 6 puntos para Toros del Ataque, 0 puntos para Osos Negros. Segunda oportunidad, 5 yardas por avanzar. Tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar. El balón está en la yarda 7. El jugador encuentra un hueco. Se va a quedar a una izquierda de la zona de anotación, pero tendrán otra primera oportunidad. Hay un fumble en la jugada. Y lo medio será recuperado por el equipo de Toros, acabando con la oportunidad de Osos de abrir su marcador. Primera oportunidad de la yarda 1 para Toros. Ahora se ha detenido sobre la yarda, la línea de scrimmage. Que logra avanzar 5 yardas, saliendo un poco de la zona tan complicada donde se encontraban. Tercera oportunidad, 5 yardas por avanzar. Un fumble en la jugada. El novio será recuperado por los Toros, pero se encuentran nuevamente en una posición bastante incómoda. Segunda oportunidad, cerca de 20 yardas por avanzar y el balón se encuentra en la yarda 3. Pase lateral, el envío va a ser completo. Cerca de ser completo. Cuarta oportunidad, 14 yardas por avanzar. El jugador lucha por mantenerse en pie, suelta la vuelta. Vamos a equipar con uno de sus compañeros. Tomó el balón hasta la yarda 2 aproximadamente. Primera oportunidad para Osos Negros. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar. El jugador busca el hueco por afuera. La va a alcanzar, anotando primero 6 puntos para este equipo. Marca un empatado a 6 puntos.
Tercera oportunidad, 14 yardas para avanzar. El Holly va a haber anulado el touchdown de los Usos. Una oportunidad, 5 yardas para avanzar. Una yarda se va a caer el jugador de la zona de anotación. Pedir que el quarterback logre hacer algo en esta cuarta oportunidad, con lo que lo voy de pasa a posesión del equipo de Toros. El equipo de Toros con una rodilla en el piso para acabar el tiempo. En cualquier momento el árbitro va a sonarse así rápido indicando el final del encuentro. Finaliza el encuentro con un marcador de 6-0. Ganando el equipo de Toros de Netac sobre Osos Negros en esta categoría especial.